Viví varios años en esclavitud, sufrí humillaciones, torturas. Cuando tenía 13 años de edad, me tatuaron, me hicieron 114 infusiones para no infectarme. Sentía que en cualquier momento iba a morir. En 1882, el comandante Calixto de Galindo me compró por quinta vez. Con él no sufrí ni humillaciones ni maltratos. En 1890, el cadero de Venecia me dio los sacramentos y recibí el nombre de Josefina Margarita Fortunato. Poco a poco fui aprendiendo del amor de Dios. Siempre supe que estuvo conmigo, él el que me daba fuerzas para soportar esta lucha. En 1893 ingresé al Instituto de las Hermanas Caridad en Venecia. Me entregué al servicio de ellas y al cuidado de los pobres. Siempre fui humilde y siempre cumplí con mis obligaciones. Falleció el 8 de febrero de 1947. Mis últimas palabras fueron: Madonna. Si volviera a ver aquellos hombres que me atraparon, yo me arrepentiría y les besaré sus manos, porque gracias a ellos he conocido el amor de Dios. Es que conoció el amor de Dios y les besaría sus pies.